Domanis et stella maris succurre cadentis surgere quicum. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre lleno de amor, te pedimos que purificados por la penitencia y por las prácticas de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios: Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo diciendo: Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Laus tibi Christe, Rex eterne glorie. Laus tibi Christe, Rex eterne glorie. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Laus tibi Christe, Rex eterne glorie. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en vosotros, porque a él envió, no le creéis. Estudiaste las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés,
en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos sentarnos. En toda la liturgia está presente la figura de Moisés. Moisés fue el padre de un gran pueblo, Moisés fue aquel hombre que sabemos que fue salvado de las aguas, que fue cumplió un papel de mediador entre Dios y los hombres, porque vemos aquí en el libro del Éxodo que el Señor se arrepintió, dice aquí el último versículo de la lectura de hoy, el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. ¿Por qué se arrepintió? Porque en medio de eso, en medio de la amenaza que había hecho Dios por la idolatría del pueblo elegido, dice aquí el propio Salmo, porque está todo relacionado. Primera lectura del libro del Éxodo, el Salmo responsorial, que es el Salmo 105, y el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, todo tiene relación. Dios estaba amenazando al pueblo, como dice la lectura, de castigarlo por la idolatría, porque Dios es un Dios, podríamos decirlo, es un Dios celoso que quiere que a Él se le tribute un amor que sea exclusivo, porque Dios es el único creador, Dios es el único al cual le debemos adoración, le tenemos que entregar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro amor, y Él quiere que a Él y solamente a Él le sea entregado ese amor de parte de nosotros. Y cuando Él ve que nosotros bajamos nuestras vistas y entregamos nuestro corazón al mundo, a la vanidad, a las cosas de la tierra, a pegarnos a los bienes terrenos, llámense como se llamen, Dios no gusta de eso, Dios siente, se siente cuando hacemos eso. Y por eso el pueblo de Israel había construido un ídolo de fundición, pero por intercesión de Moisés, miren lo que dice el Salmo responsorial, Dios hablaba ya de aniquilarlos, dice el Salmo. Dios hablaba de aniquilar ese pueblo que está adorando otros dioses, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Fue por un Moisés, por Moisés, que Dios se arrepintió de eso. Y siempre a lo largo de la historia hay un Moisés, hay un mediador entre Dios y los hombres, siempre. Hasta el propio nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy, el mismo segunda persona de la Santísima Trinidad, quiere mostrarle a los judíos que el Padre y Él son una misma naturaleza. El Padre y Él son uno solo. Y aquel que no cree en eso, que no cree en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, aquel que no veía a nuestro Señor como Dios y que solamente decía, yo solamente creo en el Padre, aquellos, acá dice el Evangelio del día de hoy, no veían a nuestro Señor, no veían la luz, no lo querían ver como luz. Su vida estaba pegada en la tierra. Querían una gloria meramente humana y no una gloria divina. ¿Por qué? Porque no querían ver a nuestro Señor como el Mesías, como segunda persona. Y no querían, como dice aquí el propio Evangelio del día de hoy, hay uno que os acusa a vosotros y es el propio Moisés. Uno diría, pero Moisés había muerto hace miles de años. Pero ellos tenían a Moisés como
en la antigüedad como el gran hombre, pero resulta que en ese momento no tenían que mirar a Moisés, tenían que mirar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice esta liturgia? Tenemos que saber discernir, tenemos que saber escuchar la voz de Dios, la voz de el Hijo, que es Dios, la voz del Espíritu Santo, que es Dios, y la voz también de los hombres que Dios colocó, de los Moisés que Dios colocó en la faz de la tierra, que son la voz de Dios en el momento en que Dios quiere comunicarse a los hombres. Lo importante es saber escuchar esas voces. Lo importante es no apegarnos a las cosas de la tierra. Solamente nos apegamos a las cosas de la tierra cuando no tenemos nuestros ojos puestos en Dios. Pidámosle a Dios nuestro Señor, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina y Señora, que ilumine siempre nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder escuchar, como dice el Salmo, la voz de Dios, a través de Dios, a través de una liturgia, o a través de un Moisés, de un santo, que siempre a lo largo de la historia, Dios nunca abandona su iglesia, nos han hablado y nos han encaminado, nos han mostrado el camino que nos lleva hacia Él. Ave María Purísima. Omni die dig Maria mea laudes anima, eius festa, eius gesta, colle splendidissima. Contemplare et mirare eius celsitudinem, dic felicem genitricem, dic beatam virginem. Ipsam colle ut demole criminum delibet, anca bella ne procella vitiorum superet. Dotere vam homo servam accepit sententiam, per Mariam abet viam, qued ucit ad patria. Clemens audi, tu e laudi, quos instantes conspicis, munda reos et faceos, bonis signos celicis. Irga iesse, spes oppresse, mentis et refugium, decus mundi lux profundi domini sacrarium. Gemma decens, rosa recens, castitatis lilium, castum corum ad polorum, quae perducis audium. Pulcra tota sine nota, cuiuscumque macule, facme mundum et iucundum, te laudare sedule. Ut sim castus et modestus dulcis laus, pius rectus circumspectus simultatis nescius. Et uditus et munitus divinis eloquis, imoratus et ornatus sacris exercitiis. Di
Virgo Sancta, cerne quanta perferamus iuditer, tentamenta et sustenta nos ut stenus fortiter. Esto totix et adiutix Christiani populi, pacem presta ne molesta nos perturbent secula. Amen. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la ofrenda de este sacrificio fortifique y defienda nuestra debilidad contra todos los males, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso con los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la gracia de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. En nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Ad terre exsume omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christum preces. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Ex terra patris lapis angulari, ia salutis ianua celestis,
ablue nostri maculas delicti. Attende, Domine, et miserere, quia peccabimus tibi. Rogamus Deus tuam maiestatem, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende, Domine, et miserere, quia peccabimus tibi. Sanctificamus corpus Christi.
salvami. Sanctus Christi, in ebria me, aqua lateris Christi lava me. Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi mi, intra tua vulnera abscondi mi, ne permitas mi separarmi a te, abaste maligno defende mi, in ora mortis me voca. Et iube me venire a te, optum sanctis tuis audinte, in saecula saeculorum. Amen. Consagración de sí mismo a Jesucristo, sabiduría encarnada por manos de María, oh sabiduría eterna y encarnada. Oh amabilísimo y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, hijo único del Padre eterno y de María siempre virgen. Yo os adoro profundamente en el seno y en los esplendores de vuestro Padre, durante la eternidad, y en el seno virginal de María, vuestra dignísima Madre, en el tiempo de vuestra encarnación. Os doy gracias porque hoy esa vez me han dado vos mismo, tomando la forma de esclavo para sacar dignados y meteros a María, vuestra Santísima Madre, en todas las cosas, a fin de hacerme por ella vuestro esclavo fiel. Pero al conoceros ingrato e infiel, no he guardado las promesas que tan solemnemente os hice en el bautismo. No he cumplido mis obligaciones, no merezco ser llamado vuestro hijo ni vuestro esclavo. Me inminará y que no merezco vuestra repulsa y vuestra cólera. No me atrevo por mí mismo a acercarme a vuestra Santísima y vuestra Majestad. Por eso recurro a la intercesión de vuestra Santísima Madre, que me habéis dado como medianera ante vos, y por este medio espero alcanzar la contrición y el perdón de mis pecados, la adquisición y la conservación de la sabiduría. Os saludo pues, oh María Inmaculada, tabernáculo vivo de la divinidad, de la sabiduría eterna escondida que debe ser adorada por los ángeles y por los hombres. Os saludo, reina del cielo y de la tierra, a cuyo imperio está sometido todo lo que hay debajo de Dios. Os saludo, refugio seguro de los pecadores, cuya misericordia no falta a nadie. Escuchad favorablemente los deseos que tengo de la divina sabiduría y recibid para ellos los votos y las ofrendas que mi majestad os presenta. Yo, infiel pecador, renuevo y ratifico hoy en vuestras manos los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me doy todo entero a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz en su seguimiento todos los días de mi vida. Y a fin de ser la más fiel de lo que he sido hasta aquí, os escojo hoy, María, en presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y Señora. Os entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aún el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, dejándoos entero el pleno derecho para que dispongáis de mí y de todo lo que me pertenece sin reservas, según vuestro amable beneplácito, a mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Recibid, oh Virgen benignísima, esta humilde ofrenda de mi esclavitud, en honor y unión de la sumisión, que la sabiduría eterna sea dignado tener a vuestra maternidad, en homenaje del poder que ambos tenéis sobre ese pobre gusanillo y miserable pecado, en acción de gracias por los privilegios con que la Santísima Trinidad os ha favorecido. Protesto que adelante quiero, como verdadero esclavo, procurar vuestro honor y vuestro en todas estas cosas. Oh Madre admirable, presentadme vuestro querido Hijo, en calidad de esclavo eterno, a fin de que pues me rescato por vos, merezco también por vos. Oh Madre de misericordia, concededme la gracia de alcanzar la verdadera sabiduría de Dios, y de colocarme por tanto entre los que vos amáis, enseñáis, conducís, alimentáis y protegéis como vuestros hijos y esclavos. Oh Virgen fiel, hazme en todas las cosas tan perfecto discípulo, imitado y esclavo de la sabiduría encarnada, Jesucristo, vuestro Hijo, que llegue por vuestra intercesión y ejemplo vuestro a la plenitud de su edad sobre la tierra y de su reino en los cielos. Así sea.
Oremos. Que esta comunión, Señor, nos purifique de todas nuestras culpas, para que se gocen en la plenitud de tu auxilio quienes están agobiados por el peso de su conciencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Deo gratias. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exules filii Evi, a te suspiramus gementes et mentes in ac lacrimam valle. Eia ergo advocata nostra et los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et iasum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilem ostende. O clemens sopia, o dulcis Virgo Maria, ut digam peciamur promissionibus Christi. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora, a nada hay que temer. Vence al demonio, al mundo y a la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador. Para que al cielo vayamos cantando gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando gloria, gloria a Cristo Redentor.